proyectan aumentos en el precio de pan dulce y blanco ante el alza de insumos que se ha dado a lo largo del 2018, indicaron empresarios de la industria panificadora. Aunque no tienen estimados los centavos o pesos que aumentarán en sus productos, será decisión de cada panadería el revisar sus números al interior y decidir si incrementan o no. Traemos un incremento de ahorita de 60 pesos en un costal de harina, que prácticamente estamos hablando del 15% en su costo que teníamos hace un mes al que tenemos hoy. Traemos las grasas, traemos todo lo que son las... los ingredientes complementarios como el chocolate, como, en fin, margarinas, mantequillas, todo lo demás que viene incrementándose. Los michoacanos esperan que no se dé el aumento porque aseguran cada vez disminuye el número de piezas que pueden adquirir para sus hogares. Bueno, sí, puede ser preocupante, pero pues también es razonable que si a ellos les suben los insumos, pues también suba el producto. Pues ya no podría consumir lo mismo, ¿verdad? Hay alguna disminución. Pues creo que sí afectaría un poco porque pues es algo básico para las familias. Pues en las mañanas lo necesitan los niños y pues sí afectaría un poco la economía pues de las personas. La CANAIMPA en Michoacán indicó durante el 2018 cerraron 80 panaderías que no pudieron sostenerse por el alza en insumos. Actualmente hay en Michoacán 4,000 panaderías y en Morelia, la capital, 860. Con imágenes de Ricardo Sarcos, Xochitl Navacruz, Notivideo.